Sí, ¿no? El otro día no. Este te voy a dar 5 minutos, que se te descuentan. Vale, vale, aquí. Sí, sí, sí. Más o menos una hora es 14 euros. Well, I have always a long way from home until my workplace. Yeah. So every day I feel very tired. So siesta is a special way for me to get some energy back. I come for about 30 minutes, something like that. Sleep 30 minutes, and that usually is enough for me to be able to get through the evening. Lo abre mi jefa, que estuvo un viaje en Tokio y se dio cuenta que allá esto es normal, lo de la siesta, y quiso implementarlo aquí en España. Bueno, ¿qué más que en España, que es el país de la siesta? Hay clientes que me dicen, mira Joan, necesito que me despierte a los 30 minutos, 40 minutos, una hora, y yo lo despierto. Siempre yo le pregunto al cliente, ¿necesita que lo despierte? Siempre me dice, si me dice que sí, bueno, lo voy y lo despierto a los minutos que quiera. Y si me dice que no, bueno, ya sería cuestión de cliente. Sí, en España yo creo que sigue habiendo un porcentaje muy alto de gente que toma la siesta al mediodía. Uh-huh. Es verdad que a lo mejor en ciudades grandes, como lo que dije antes, cada vez la gente pues tiene menos tiempo, uh-huh, o tiene que desplazarse mucho hasta en mucha distancia y le toma mucho tiempo llegar hasta el hogar para poder tomar esa siesta. Hombre, en el verano no sé, porque en el verano como la gente trabaja hasta las 3 de la tarde, luego se irán a su casa, comerán en su casa y se echarán la siesta en casa. En el resto del año, pues puede ser. Es una tradición española, pero que yo creo que es, digamos, más una leyenda que una tradición, ¿no? Porque bueno, pues con el estilo de vida que tenemos hoy, los horarios, el ritmo de vida que lleva, bueno, pues todo trabajador español, al final tienes muy poco tiempo libre, con lo cual dedicas muy poco tiempo a la siesta, personalmente entre semana.
Power napping is often referred to as the most powerful natural performance enhancer. This is because we know it increases energy levels, memory recall, motivation levels, and crucially attention and focus. And actually we've seen that you can double an individual's ability to solve a creative problem after a power nap than if they hadn't. At the Sleep School in the UK, we know that there is currently a sleepless epidemic. People are basically not getting enough sleep, and so they have an increased sleep debt, and so their need for napping is actually becoming greater. But we're also seeing that across the world. We know that 20% of the global population now suffer from chronic insomnia, so it's a serious issue.